Du nimmst allen Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Lena Loren. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Leo! ¡Abuelo, círculo por favor, vicioso. Que entrar en el baño! ¡Eva Lawrence! Teníamos un grupo de música. ¡Un grupo! Mamá, ¿podrías hablar más alto, por favor? ¿Todavía tocas el teclado? ¡El teclado! Tengo que irme a la obra. Tengo una reunión importante con Jess. ¡Leo, por favor! ¡Abuelo, yo me lo hago encima! Y tengo que buscar una matrona. Al final no conseguimos ninguna. ¡Leo! ¡Madre, que ya salgo! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí no puedes ni darte un baño tranquilamente. Quiero volver a reunir al grupo otra vez. ¿Reunir al...? ¿Qué? ¿Reunir...? Da igual. Pronto tendremos Adiós. Nuestra propia casa. ¡Lena! ¡Eh! ¡Sandra! He salido a dar un paseo y he llegado aquí instintivamente. ¿Nostalgia? Me alegro de verte. ¡Qué alucine! Sí, tienen espíritu. Como tú en tus mejores tiempos, o casi. ¿Qué haces tú aquí? Sabía dónde encontrarte. Hola, Stefan. ¿Cuánto tiempo? Tu mujer viene a menudo por aquí. He oído que has comprado la casa de tus padres. Sí, cuando vi que estaba a la venta, tenía que hacer una oferta. A fin de cuentas, me pasé ahí media infancia. Sandra y yo queríamos una casa para varias generaciones. Mi madre va a dejar su casa de Rosenheim. Pues tenéis trabajo. Ya conoces a Philip. Seguro que somos los únicos que terminan una obra antes del plazo. Tengo que volver al hospital. Hoy toca mantenimiento del servidor. Antes te dejo en casa, ¿vale? Yo recojo al niño. Adiós, Estefan. Adiós. ¡Hola! ¡Hola! Madre mía, sois mucho más rápidas que la última vez que os vi. Sí. Muy bien. Y Moni, lo has hecho muy bien. Quiero volver a veros. Gracias. Adiós. 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 Adiós, Estefan. Adiós. ¿Podemos hablar un momento? Tengo que irme. Hola, Biggie. Soy Lena. Lena Lawrence. Fuimos compañeras en la escuela de matronas en 2005. Sí, ya lo creo. Han pasado muchos años. Sí, estoy buscando una matrona. Exacto, estoy embarazada. ¿Qué ahora te dedicas a qué? Susie me dijo que también te habías mudado a Baviera. Tal vez tenga una paciente nueva para ti. Ah, ¿en Hamburgo? Vaya, hombre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, lo mismo te digo. Igualmente. Adiós. ¿O sea que ya no trabajas de matrona? Pues qué pena. Mira aquí, hay que reforzar el entramado de vigas. Y hay que rellenar el suelo con perlita expandida. Sí, de acuerdo. Pero mis chicos y yo necesitaremos 2 días extra. No hay problema. Jess y yo queremos primeras calidades, así que... Bien. A propósito, ¿has visto a Jess? No, aún no. Helmut
Hess. Deje su mensaje después de la señal. Helmut, soy Kirin. ¿Sigue en pie lo de las 12 en el Albert? Queríamos hablar de cuando empezamos con la segunda casa. Adiós. No, Johannes, eso hay que dejarlo al otro lado de la casa. Te has ido tan rápido esta mañana. Cuando te he visto con las chicas, se me ha ocurrido una idea. Eres perfecta para entrenarlas. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Sí, tan en serio. Tú lo has practicado, lo conoces bien, sabes motivar. La verdad es que me gustaría mucho transmitir mi experiencia en el futuro, cuando los niños sean mayores. No en el futuro, ahora. ¿Ahora? Pero mírame. Vale, bueno. No ahora mismo. Tienes tiempo. Tú prepárate y yo lo organizo todo. Mi suegra va a vivir con nosotros. ¿Podría preguntarle si puede encargarse de los niños cuando yo trabaje? Sí, por ejemplo. De todas formas, tengo que hablarlo con Philip. ¿Está buscando músicos? Oh, Dios. ¿Qué hace merodeando por aquí? No debería estar tomando el pelo a sus clientes a estas horas y ofreciéndoles una miseria por sus viejas baratijas. Yo no merodeo, estoy paseando y en mi tienda vendo rarezas y objetos antiguos auténticos. Una pregunta. Usted ya tenía un grupo. ¿Por qué no reúne a su antiguo grupo? Una gran idea. Ya se me ocurrió a mí. Pero mi teclista ahora es sordo. Mi batería no me devuelve las llamadas. Y mi primer guitarrista, por desgracia, falleció hace muchos años. Oh, primer guitarrista. Suena importante. ¿Se ha entrometido ya lo bastante o quiere algo más? No, perdone, pero quizá conozca a alguien para su grupo. ¿Qué instrumento toca? Toca el piano electrónico bastante bien. ¿Bastante bien? Nunca he sido de presumir mucho. ¿Usted? Sí. ¿Va en serio? Buenos días. Tu mujer está de 9 meses y yo soy la matrona. Ah, claro. Discúlpame. Pasa. Gracias. Tienes algunas contracciones. Eso hay que vigilarlo. ¿Te encuentras bien o estás muy estresada? No, estoy bien. ¿Qué te ha pasado ahí? Ah, la cartilla de embarazo. Por si quieres echarle una mirada. Gracias. Me subí a la bici, perdí el equilibrio y me pegué con una rama. ¿Y me lo dices ahora? No me caí sobre el vientre. ¿El bebé está bien? Sí, eso creo, pero de todas formas deberías ir a hacerte una ecografía para comprobar que la placenta no se haya desprendido. ¿Podrías traerme un vaso de agua? Claro. Enséñamelo otra vez. Sandra, si necesitas ayuda, puedes hablar con toda franqueza conmigo. Tendría que haberme imaginado que una morsa no se sostendría sobre una bicicleta. Bueno, el agua. Gracias. Entonces te llevo a ver al doctor Keller para que te examine. No hace falta, la llevo yo. De todas formas, tengo que volver al hospital. Sí, gracias, Lena. Será mejor que Philip y yo salgamos enseguida. Sí. Vale, entonces... pásate después por mi consulta. Solamente para vigilarte las contracciones de nuevo. Sí. Te acompaño a la puerta. Adiós. ¿A
Hay que ponerse a sembrar y queríamos haber acabado hace una hora. Estoy en el momento cúspide de la campaña. Y yo estoy en el momento cúspide agrícola, George. Somos un equipo. ¿Lo habías olvidado? No, Basti, claro que no lo he olvidado, pero la gente va a votar pasado mañana y tengo que asegurarme de que sepan a quién. A Vince lo conocen todos, yo tengo que darme a conocer. Ah. ¿Y qué pasa si ganas? ¿Te pasarás el día entre la pocilga y el ayuntamiento? Sí, no. Basti, cuando eres candidato a la alcaldía hay que compaginar varias tareas. Empiezo a preguntarme si quiero tener un socio así, Shoshi. ¿Qué quieres decir con eso? Oye, pero me votarás, ¿no? Mañana estaré aquí todo el día. ¡Prometido! ¡Maldita sea! Sí. Sí. ¿Sí? ¿Una entrevista? Mañana. Mañana no. Ven, super va a ir. Venga, está bien, iré. Exacto. Adiós, sí. Yo me ocupo, Shorshi. Vete a salvar Jimmy's Room. Helmut Hess, deje su mensaje después de la señal. Helmut, soy Kirin. ¿Dónde estás? Te estoy esperando en el Albert. ¿Me traes ya mi Rattler? Oye, perdona. ¿Puedes ponernos otra cerveza, por favor? Que no estoy sorda, tío. ¿Y no me he bebido ya bastante? Nos tomas nota. ¿Perdona? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres comer algo? Bueno, eso depende. ¿Qué me recomiendas? Pues eso depende de qué clase de persona seas. De cosas picantes, sí, o no picantes, o suaves, o fuertes. Fuerte va a ser mi bronca. Mis clientes beberán todo lo que quieran. Y por si lo habías olvidado, yo vivo de esto. Vale, voy. Disculpa, joven. Bueno, ¿qué querían? Ya no queremos nada más. Nos vamos. Disculpen, naturalmente invita a la casa. Quédense. Esto te lo descuento de las propinas. Por mí, vale. Así tardaré más en reunir los 500 euros y en volverme a casa. Caray. Ya sé lo que me espera dentro de 15 años. Yo creía que lo tenía controlado. Y ahora digo cosas como te lo descuento de tus propinas. ¿Será que eres humano? Ya. Y pierdo dinero cuando sirve mi sobrina. Me pongo yo mismo mi Rattler. No te levantes. Ya voy yo. ¿Usted? ¿Me pone otra rubia, por favor? Sí. Salido antes del cole. Doctor Keller. Señora Lawrence. Hola, tengo una pregunta sobre Sandra Werner. ¿Mm? ¿Ha venido hoy con su marido? No, creo que la última vez que vino fue hace 2 semanas. ¿Por qué? ¿Alguna complicación? Sí, cuando la he examinado hoy he visto que tenía hematomas en el cuello y en la clavícula. Ajá. Ella dice que se cayó de la bici. De acuerdo. Pero algunos moratones eran de mucho antes, amarillos y verdes. Le pedí a su marido, Philip, que viniera aquí enseguida para una ecografía. Cosa que no han hecho. Les he dejado muy claro que la niña podría estar en peligro. Pero estaba de lo más rara. El caso es que no me creo esa historia de la caída de la bici. ¿Y cree que...? Sí, exacto.
Violencia doméstica. Bueno, en mi última exploración yo no noté nada. Philip Werner trabaja de informático en el hospital. Una persona muy responsable. No me parece de los que... Me cuesta creer algo así. ¿Y por eso debería olvidarlo? ¿Porque es un buen colega? No, simplemente no quiero juzgar a la gente sin pruebas. Ya, eso está claro, pero tampoco podemos mirar a otro lado. ¿Por qué no ha venido como me prometió? Alan, mira cómo me has adelantado. Enseguida te pillo. Observa y aprende. Así se hace. Vas mucho más rápido que yo. ¡Eres un gran piloto! ¡No! ¡Jo! Te has salido, pero mira, has ganado. Yo también quiero montar en Bosley mayor. Pero tienes que esperar unos añitos. ¿Qué edad tenías tú? 14. La primera vez que vi una pista pensé, quiero subirme ahí. Pues yo ya lo sé. ¿Por qué te has criado con ello? La primera vez que te llevé a ver un entrenamiento tenías 4 semanas. ¿Y por qué lo dejaste? Porque ahora hay otros más en forma y más jóvenes. Es su turno. Y quién sabe, quizá llegue tu turno también. Venga, otra vez. Esta vez te voy a adelantar. ¿Solo media hora? No. No quiero. Por lo menos un paseíto pequeño. En el camino hay moras maduras. Yo me iría encantado a dar un paseo con la señora Same. Ya me lo imagino. Que no quiero. Y cuando digo que no quiero, es que no quiero. ¿Qué no quiere hacer Leo? Salir de la granja. Hace días que ni se acerca a la puerta. Ahí está la puerta y aquí estoy yo. Así que estoy cerca de la puerta, ¿no? La gente sigue cuchicheando sobre él. Leo el pirómano. Oh, pues con más motivo debería salir y andar con la cabeza alta. Buenos días. Busco a Eva. ¿Eva Lawrence? Aquí la tiene. Oh. Bueno. ¿Tú? ¡Tú! ¿Te conozco? Por poco no te reconozco. ¡Oli! Sí, tu antiguo batería. Oh. 40 años, eso es mucho tiempo. Qué bien que me dejaste ese mensaje. Sí. Mira, tengo algo para ti. Te he traído una foto. Oh. Así es como te recordaba. Vaya. Increíble. ¿Esta quién es? Esa soy yo, Leo. Pero si esta mujer es muy joven. Sí, lo era. Bueno, ya está instalado el SSD. Lo encendemos. ¡Tachán! ¿Hace cuánto que trabaja aquí? 3 años. Antes entrenaba a mi mujer y a su equipo, de bobsled. Por cierto, ¿qué tal está su mujer? La señora Lawrence me dijo que iban a venir para hacerle una ecografía. Sandra no quería venir tan lejos, así que fuimos a ver a un ginecólogo de la zona. Todo está bien. La niña está perfecta. Tengo que irme. Ya. Buenos días. Igualmente. Adiós. Pues por los viejos tiempos. Por el ahora. También tengo teclista. ¿Y es bueno? Bueno, hay que probar. Ya solo nos falta un guitarrista. Hay guitarristas a montones. Antes bebíamos siempre Cuba Libres, ¿te acuerdas? Sí, y yo os ganaba a todos. ¿Qué? ¿Se te había olvidado? ¿Te acuerdas de nuestro grito de guerra antes de actuar? Ajá. Un, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo, abajo. Menuda fiesta. ¿Lo has visto, no? Sí, lo he visto. Sí, es de cuando éramos jóvenes. Él es Oli, mi antiguo batería. Hola, soy Lena. Seguid con lo que estabais haciendo y tomaos una por mí. Yo tengo un ardor de estómago terrible. Bueno. Oye, dime, ¿no os importará si ensayamos un poco en casa?
¿Sexo, drogas y rock and roll en nuestra casa? Al fin se cuece algo. ¿Doctor Keller? He hablado con Philip Berner y dice que fueron a otro médico. ¿Y no le parece raro? Llamaría si no me lo pareciera. Bueno, ¿qué puedo hacer? De momento nada, déjemelo a mí. Sandra iba a venir hoy a mi consulta y los próximos días estaré más pendiente de la familia. Bueno, si necesita ayuda, llámeme. Sí, descuide, gracias. Porque al principio la niña dormirá con nosotros y cuando necesite su propia habitación, podemos ponerla en la pequeña junto a Niklas, ¿no? Nunca pensé que me alegraría tanto de las noches en vela y de cambiar pañales. Sí. Yo también tengo ganas. Stefan me ha hecho una oferta de trabajo. Para entrenar al equipo femenino. Vaya, eso es motivo de orgullo. Podríamos organizarnos, ¿no crees? ¿Lo estás considerando de verdad? Sí. Ya sabes cuánto echo de menos el Boslet. Y si tu madre nos ayuda con los niños, seguro que podría compaginarlo perfectamente con la vida familiar. ¿Tú crees? ¡El jardín es gigante! ¡Dejé una casa en el árbol! Y a lo mejor una barra para bajar. ¡Sí! ¡Aquí, Castellón! ¡Qué buena idea! La ecografía estaba bien. Nada anormal. El doctor Keller me ha dicho que fuisteis a otro médico. Sí, eso es. Fuimos al doctor Colamer. Está muy cerca de nosotros. Está todo en mi cartilla. Sandra, las dos sabemos que no te caíste. Si Philip te ha pegado... Él no quería. ¿Te ha pegado más veces? Dos veces. Y hace unos años otra vez. Era un momento difícil. Niklas tenía 3 años. Teníamos que compaginar el deporte y la familia. Y ahora estamos estresados otra vez, la reforma, un bebé en camino. Y está el trabajo de Philip en el hospital. Ya, comprendo que busques razones, pero esto es inadmisible. Es inadmisible. Da igual el estrés que tenga uno. Conozco a Philip desde que tenía 14 años. Tiene facetas maravillosas, de verdad. Ya, pero la faceta que te muestra ahora no es buena. Y tienes que protegerte a ti y al bebé. Si quieres, podría documentar tus lesiones. No quiero. Y si quieres... Sé que lo siente mucho. Y cuando ya haya nacido la niña y... vivamos en la casa... Todo se arreglará. ¿Y tú te lo crees? Lena, por favor, déjalo. Venga, vamos a verte. ¿Vale? Siéntate ahí. Cuando actuaba con Oli, aún me cuesta creerlo. La de veces que discutíamos, antes de los conciertos. Él era muy perfeccionista. Y yo era muy de dejarme llevar. Al final, acabábamos siempre abrazados. ¿Y a ti qué te pasa? Perdona, es que ahora tengo mucho trabajo. Pero no te estreses demasiado, ¿eh? Sí, mamá. ¡Tengo sed! Vente al Albir conmigo, Leo.
Tengo que colgar un anuncio. Nos tomamos una cerveza, venga. De eso ni hablar. Quiero tomarme una cerveza aquí. Oye, el vinagre de manzana va muy bien para la acidez. ¿Sí? Pensaba que las almendras, pero voy a probarlo. Vente conmigo, Leo. Siempre te ha gustado ir al Albert. Anda. Pues ya no me apetece. Abuelo, eso es vinagre. Porque ya he aplacado mi sed. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Virgen Santa. Muy buenas tardes, señores. Hola, Vince. Hola, Vince. Franz, sírvele una jarra a Vince. Qué tío, de verdad. Buenas tardes. Pero déjame un poquito de espacio. No te preocupes, que te ven muy bien. He oído que vas a reunir a tu grupo. Me parece fantástico. Esa voz tiene que oírla la gente. Zalamero. Normal que ya nunca venga con Leo. Si yo hubiera prendido fuego al granero. Chicos, Eva está buscando un guitarrista para su grupo, por si conocéis a alguien. Y ya que estamos aquí, si tenéis alguna propuesta para el futuro de Himmelsruh, podéis venir a verme cuando queráis. Y eso es justo lo que nos diferencia, que yo no necesito propuestas porque ya sé lo que quiero para el futuro de Himmelsruh. Es decir, espacios culturales, más transporte público, plazas de guardería, ya. Asistencia... Y todo eso habría que financiarlo. Pero para mi circunvalación y el telesquí, yo ya tengo el dinero. Salud. Muy bien, Vince. Por nuestro próximo alcalde, Vince. Por Vince. Salud. ¿Ha acabado el meeting? Pues yo me voy. Adiós, Shoshi. Adiós. No pasa nada. Puedes presentarte en 5 años. Hola. ¿Hay alguien en casa? No, aquí no hay nadie ya. ¿Está dormido el peque? ¿Él? El niño, la niña, yo qué sé. No queremos saber qué va a ser, ¿no? ¿Y si le ponemos un mote? ¿Un mote? Uh-huh. Tal vez... ¿Pepinillo? ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero qué patada! Normal. ¿La acidez? Uf, si solo fuera eso. Tengo acidez, dolor de espalda, me duelen los pies. Venga, te hago un masajito. Oh, ¡qué maravilla! ¡No pares! Oye, ¿has encontrado una matrona? He llamado a cientos, pero nada. Igual ha sido un día espantoso. Igual que el mío. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No consigo localizar a Jess. No viene a las reuniones, no sé. No parece propio de él. ¿Estás preocupado? Sí, la verdad. Bueno, no... No sé. Pero no ha podido tragárselo a la tierra. Bueno, segundo pie. ¡Au! Oye. Sí, pero ya estaba hablado. Si se retrasa esto, se va a retrasar todo. Exacto. No, maldita sea. Increíble. El alicatador nos ha dejado tirados. Un retraso de 4 semanas. Un mes más o menos tampoco es tan importante. Sí, sí que lo es. Le prometí a mi madre que podría venir antes de Navidad. Tu madre avisó de que se iba del piso a finales de febrero. Para entonces estaremos aquí viviendo. Mira lo que he encontrado recogiendo. Los dos en la Copa de Europa. ¿Te acuerdas del fotógrafo? Con el gesto de victoria. La mano arriba, la mano abajo. La mano arriba, la mano abajo. Sonreíd, no sonríais. Madre mía. Estefan tiene muchas ganas de volver a trabajar conmigo. ¿Le has dicho que aceptas el trabajo? Sí. ¿Sí, sin más? Sí, ya lo hablamos. ¡Papá! Ya, Niklas, enseguida voy. Pero no lo decidimos.
Tengo la impresión de que me sentará bien volver a tener trabajo y... que también nos vendrá bien como pareja. ¡Papá! ¡Que venga! ¿Y qué vas a hacer con los niños? No tienes ni idea de lo que implica ser entrenadora. Pero lo acabaré aprendiendo. No te lo tomes mal, Sandra, pero... siempre has necesitado a alguien que decida por ti. Una entrenadora tiene que ser fuerte. Tienes que tomar decisiones, asumir responsabilidades. Incluso cargar con la culpa del equipo entero. Ya, pero... creo que... ¡No vales para eso! ¡No tienes la menor idea! ¡Que vengas ya! Sí, cariño, ya voy. Que lo disfrute. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Oh. Oh. Gracias. Un placer. Bueno, adiós. Adiós. ¿No es el chico que casi nos atropella con la bici de montaña? Sí. Ajá. O sea que es él quien te acompaña en las rutas. Kirin me contó que tenías un ayudante. ¿Y has venido a echarle un ojo? Pues claro. Quiero saber con quién pasas el tiempo. Un chico muy guapo. Y muy joven. ¿Según quién? Me reflejo en el espejo. Muchas gracias. Bah. Si estás fenomenal. Y veo que él está de acuerdo. Y a mí me encanta que pronto se pueda apoyar un vaso sobre tu tripa. No te pases. Oye, dime, ¿quién va a ser la madrina? Vaya, lo siento muchísimo, pero ya se lo he pedido a Hane. ¿Se lo has pedido a Hane? ¡Eh, tú, por supuesto! ¿Serás? ¡Para, que me pongo de parto! En mi tienda ni se te ocurra. Ella es tu madrina, Julia. Tu madrina. Me hace ilusión. Y a mí. Bueno, mamá, el fin de semana lo verás en persona. Pero de momento te enseño cómo vamos. Mira. Sandra, sonríe. Nuestro viejo salón. ¿Lo reconoces? Va a ser nuestro comedor. Y ahora te voy a enseñar nuestro futuro salón. Y en el rincón pondremos tu sillón favorito. Mira, qué poco ha cambiado. Es increíble, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando la embargaron y yo tenía que quedarme en el coche, pero entré de todas formas? Sí. Entonces me prometí que algún día volvería a vivir en nuestra casa. Bueno, en fin, tengo muchas ganas de verte. El sábado voy a recogerte a la estación. ¿Tus padres no vendieron la casa voluntariamente? No es importante. Philip. Vale, ahí van las vigas, chicos. Cuidado, cuidado. Bueno, puedes dejar la madera adelante. De acuerdo. Chicos, cuidado, que va a pasar el camión. Helmut, vamos, ¿qué está pasando? Ya ha venido el tercer camión de madera y he tenido que adelantarles el dinero. Llámame, por favor. Maldita sea. Sí, me alegra mucho que me haga esa pregunta. Por supuesto que fomentaremos el turismo en Himmelsru, pero para ello primero necesitamos una infraestructura adecuada para la gente de aquí. Por ejemplo, un buen transporte público urbano. Además, necesitamos plazas de guardería para las familias jóvenes y... plazas de guardería, transporte urbano... Hola, Hane. Y también hay que dar ayudas a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona. Eso de las explotaciones me gusta, Sorsi. A ver cuándo empiezas. Oye, Sorsi, creo que será mejor esta. El azul celeste indica fuerza de voluntad y energía.
Basti, quería decírtelo personalmente. No puedo quedarme. Van a hacerme una entrevista muy importante. Basti, si no voy, se va a presentar solamente Vince. Shorzy, yo me estoy presentando aquí solo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo que hacer tu trabajo mientras tú solo piensas en qué camisa te vas a poner. Mejor la azul celeste. Basti, como candidato a la alcaldía, tengo la obligación... ¡Esperad! ¿Sabéis que quieren cerrar la guardería Papelhof de Himmelsu? Sí. Seguramente ahora no pensáis en eso porque os quedan unos años hasta que la necesitéis. Pero os diré una cosa. Hay niños que hace años que van a esa guardería. Para ellos es importante. Les encanta ir ahí. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque yo también fui allí de pequeño. Y fue la mejor época de mi vida. Y no voy a permitir que cierren esa guardería. Que aproveche. Sí, siempre es lo mismo. No sé si esto va a ser un lío, tío. ¿En serio? Sí. Vaya. ¿Johannes? ¡Ey, espera! Tú eres el hijo de Richard Pine Pickler, ¿no? Ahora que te veo, ¿tienes un momento para hablar? No teníamos que haberlo hecho. Lo sentimos mucho. Entiendo. Tranquilos, que no voy a chivarme. A vuestra edad es normal querer probar cosas. Lo que quería era que le recordaras a tu padre que tenemos que vernos para hablar de las elecciones. ¿Se lo dices? Sí, claro. Adiós. Adiós. Muy bien. Moved bien la cadera en círculos. Y ahora al lado contrario. Bien. Estupendo. Esto podéis hacerlo varias veces al día. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Hasta la próxima vez y buenos días. Gracias. Cuidaos gracias. Mucho. Adiós. Adiós. Hasta luego. He oído que quieres entrenar al equipo femenino de Bosley. Sí, pero todavía no sé si voy a hacerlo. Sería un trabajo perfecto para ti. Philip tiene razón. Primero tengo que concentrarme en la familia. Philip. ¿Y tú qué quieres? Quizás sea demasiado, hijos y trabajo. No. Si alguien es capaz de compaginarlo, esa eres tú. Y cuando la madre es feliz, los niños también. Tomes la decisión que tomes. Tengo que irme. Voy a por Niklas. Buenos días. Igualmente. Hola. Lena, mira. Tienes visita. Hola, Lena Lorenz. Mijaela Milke, matrona. Mi compañera Birgit Legna me dijo que buscabas matrona. Ah, Biggie, madre mía. No me lo puedo creer. Pues qué alegría. ¿Te parece que empecemos? Vale, claro, sí. Pasa, esta es mi consulta. Yo ya pensaba que no encontraría a nadie. Me sería difícil traer al mundo a mi propio hijo. Para esto estoy yo aquí. Claro. ¿Molestias? Bueno, un poco de edema. Lo normal solamente. Sí. ¿Agua? No, gracias. ¿No? No. Se hace raro verte en esta situación después de atender tantos embarazos. La cartilla de embarazo, por favor. Vaya, a ver dónde la he puesto. Bueno, mañana tengo mi próxima ecografía y el ginecólogo que lleva mi embarazo es el doctor Keller. Un buen médico, lo conozco. Pues túmbate. Ya miraré la cartilla la próxima vez. Muy bien. Pues cuando haya nacido el bebé, tal vez necesite a alguien que me sustituya. Seguro que habrá una solución. ¿Esto qué es? Es para controlar el tiempo. Algunas pacientes se creen que la visita de la matrona es una hora para estar de cháchara. Túmbate, ¿vamos? Sí, claro.
¡Oh, oh! ¡Qué manos tan frías! ¡Qué impresión! Just to say something real. There's a light on the road, and I think you know. Morning has come and I have to go. Mira qué ensalada ecológica más primorosa. Perfecto, gracias. Pero tengo que irme. Tenemos un ternero malito. Me voy al veterinario a preguntarle. Vale. ¿Dónde está nuestra pequeña arpía? Está recogiendo la despensa. Ya le sirvo yo. Perdona, eso no es para... Salud. Oh, a eso lo llamo yo telepatía. Gracias. ¿Y tú tienes novia? Aún no, pero espero tenerla pronto. Bueno, cuando entienda de una vez que la diferencia de edad no tiene importancia. Pero si a mí me da igual la diferencia de edad. Me gustan los chicos mayores. Me parece que no me has entendido bien. Eres una chica muy simpática, pero... O sea, que ahora sí vas a la despensa, ¿no? ¡Que te den! ¿Y ahora? Ve detrás. Gracias. Nada. ¡Adiós! A esto has llegado. Ahora te toca a ti hacerle el trabajo a Shorshi. ¿Y tú? ¿Estás haciendo campaña puerta a puerta? No. Vengo a título personal. Mira, una carta de la policía me ha llegado hoy. Han descubierto que el incendio del granero empezó arriba, bajo el tejado. Y ahí solo se podía subir por una escalera muy estrecha, mira. Entonces es imposible que le prendiera fuego, Leo. Eso mismo creo yo. Si hubiera sido un incendio intencionado, ¿para qué subir expresamente al pajar? Debieron de ser unos chavales jugando con fuego, fumando o algún vagabundo. Tengo que irme, perdona, acabo de caer en una cosa. Adiós. ¿Sí? Venid, comed. Bueno, escuchad, tenemos novedades. Sandra va a ser vuestra nueva entrenadora. ¡Sí! ¡Qué bien! Sí, me hace mucha ilusión. Primero traeré a mi hija al mundo y enseguida empezamos. Y comenzaremos con unos ejercicios nuevos de musculación que se desarrollaron específicamente para el bobsleigh. Genial. Veo mucho potencial en todas vosotras. Si trabajamos en equipo, podemos llegar muy lejos. Y aunque tengamos alguna piedra en el camino, seguro que al final valdrá la pena. ¡Sí! Aquí tienes. Gracias. Hola, Vince. ¿Te pongo una jarra? Sí, por favor. Buenas. Hola. Gracias por venir. Hola, Vince. Perdona por no haber tenido más tiempo para ti. Bueno, ¿qué es lo que te preocupa? El incendio de mi granero. Creo que el chico tiene algo que decirme. ¿Y yo? ¿Pero qué va a tener que...? ¿Johannes? ¿Johannes? Solo nos encendimos un pitillo. No sabíamos que se iba a quemar todo el granero, lo siento. Y en vez de llamar a los bomberos, salisteis pitando de ahí, ¿no? Gracias. Vamos, Vince. Todos hemos sido jóvenes y hemos hecho tonterías. Pero admitíamos nuestros errores. Ya. Pero te lo va a pagar el seguro. Tampoco hay por qué contarlo a los cuatro vientos. Payne Pickler, escúchame. ¿Puedo regalarle un ramo, joven? Son de mis propios campos. Siempre dejamos flores para proteger la biodiversidad. Porque creo que en Himmelsruh debemos defender la producción sostenible. Tiene usted toda la razón. Ah, gracias. No se merecen. Gracias. Que tenga usted un buen día. La competencia. Hola.
Viene pegando fuerte. ¿Un ramito? Son de mis campos. Sí, Vince, dejamos flores para protegerla. Como concejal, yo apoyo tu candidatura, que no te quepa duda. La producción sostenible es muy importante. Y eso no ha cambiado, ¿no? Por lo de mi hija, todo el pueblo cree que ha sido Leo. ¿Os parece justo que él y su familia tengan que vivir con eso? Ya, pero el chico. Como mucho hará unas horas de trabajo social, no es el fin del mundo. ¿Estás dispuesto a que te retire mi apoyo? ¿Solo para que un viejo pueda volver a conciliar el sueño? ¿Quiere usted unas flores? Tú no, ¿no? Adiós. Adiós. Bueno, ahora tienes fundamentalmente material deportivo, ¿no? Para mountain bike, escalada. ¿Y si atrajeras a otro tipo de clientela? Familias con hijos. ¿Niños? Los que menos ganas tienen de hacer excursiones con sus padres y ninguna gana cuando son conflictivos. Ya, pero no si les das un aliciente. Geocaching. Es como una gincana electrónica. Le das a la familia unas instrucciones y unos datos GPS, todo en el móvil, y tienen que ir recorriendo todas las paradas hasta que al final encuentran un tesoro. No está mal. ¿Yo o...? No, la idea. Qué pena. Hola. Hola. No sabía que venías a casa a mediodía. Ha estado el alicatador. Hemos vuelto a negociarlo. Le he ofrecido un poco más y acabará a tiempo. Así de fácil. Tengo una sorpresa para ti. Mira, para nuestra princesa. Es precioso. Gracias. ¿Qué es esto? He estado con Estefan, he firmado el contrato. O sea que lo vas a hacer. Sí. He hablado con tu madre. Se queda con los niños encantada y... así yo tendré más tiempo para... ¿Más tiempo? Para cumplir tus sueños egoístas. Sin pensar en los demás. Si yo soy feliz, los niños... ¿Los niños qué? ¿Qué, Sandra? Yo. ¿Te estás escuchando? A diferencia de ti, yo planifico nuestra vida para que todos seamos felices. Y hasta ahora nos ha ido muy bien. Pero ya he hablado con tu madre no y ella... No metas a mi madre en esto. ¿Por qué nunca me has contado que os habían embargado la casa? Porque no es de tu puñetera incumbencia. Philip, me he pasado media vida contigo. Lo sabes todo sobre mí. Pero yo ahora tengo la sensación... ¿Qué sensación tienes? Todo estaba claro. Estaba planificado. Y tú lo estás estropeando. Porque no respetas nada. Lo que hago yo. Por ti. Por nosotros, por nuestra familia. Pero eso no te basta. Déjanos en paz. ¿Nos? ¿Qué quieres decir? Me voy. Tengo que recoger a Niklas. Tú te quedas aquí.
Hola. Hola. ¿Puedo entrar? Ahora no puedes ver a Sandra. Te llamará luego. Un momento. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Tranquila. Tranquila, ¿vale? Respira hondo. Oh, a ver. ¿Te has dado un golpe en el vientre? ¿No? No. ¿Está el bebé bien? Vale. Escúchame bien. No puedes seguir así. Tienes que irte de casa. Vamos a recoger a Niklas y luego os venís a la granja Lorenz. Y luego pensamos con calma lo que vais a hacer. ¿Vale? Sandra. ¡Philip, márchate! Ahora. ¡Philip, vete solo de aquí ya! Solo un momento y os dejo en paz. Sandra, por favor, yo solo quiero arreglarlo todo. Márchate. Yo solo quiero aquí. Que seamos felices. ¿Felices? Acabas de pegar a tu mujer. Claire, déjame hablar con mi mujer un momento. No. Sandra, déjame que te lo explique un momento. Solo será un momento. Escúchame un momento. Solo un momento. No. Márchate. No pasa nada, Lena. Ve tú primero, ahora voy yo. Me paso a recoger a Niklas y vamos luego. Bien. Pero como no vengas a la granja, Lorenz, después de hablar con él, voy a llamar a la policía. Mi padre era alcohólico, Sandra. Por culpa de su adicción, se quedó sin trabajo. Y luego nos embargaron la casa. Y descargaba toda su ira con mi madre y conmigo. ¿Tu padre os pegaba? Nunca quise ser como él. Nunca. Y no soy mejor que él. Siempre quise ser un buen marido para ti, Sandra, siempre. Y un buen padre para nuestros hijos. Y lo he echado todo a perder. No lo has hecho, Philip. Por favor, no quiero perderos. Philip, tienes que ir a terapia. Haré todo lo que me pidas. Todo. Pero necesito que me des una oportunidad. Él toca muy alto. Y él no sabe seguir el ritmo. Que no sé seguir el ritmo, claro. Para estar en nuestro grupo hay que demostrar de lo que eres capaz. Yo entré en este grupo antes que tú, ¿vale? Parad de una vez, que parecéis niños pequeños. Si ensayamos mucho, al final lo conseguiremos. Perdón, ¿la granja Lorenz? Ah, ¿eres el guitarrista? Hola. Yo soy Eva. Y ellos son Oli y Anselm. Creía que era un grupo joven. Somos jóvenes de espíritu. Eso. ¿Y qué música tocáis? Los 60, 70. Pero las versiones pop tenemos mucha marcha. Si lo ves, no te lo crees. ¿Y estamos abiertos a otras propuestas? Yo soy de grunge. De fusión. Acabo de acordarme de que tenía una cita importante. Pues adiós. Nos vemos. Sí. Las vacas ya las has visto. Los cerdos Mangalika. Dentro del cercado. Rosa.
y las gallinas están aquí dentro. ¿Y qué hacemos aquí? Como está claro que el Ambir no es para ti... Y antes de que lo desquicies, Franz y yo habíamos pensado que... Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que te ayude aquí? Piensa en los 500 euros. O piensa en el tren al que vas a subirte cuando tengas el dinero. ¿Y qué es ese ruido que se oye? Ah, un grupo en fase de encontrarse a sí mismo. ¿Me ayudas? ¿Por dónde empiezo? Limpiando la pocilga. ¿Yo? Sí. Yo tengo que ir a ver al ternero. Sorsi, no hay comida, no hay nada. Según el veterinario, tiene una infección en el ombligo. Por eso no quería beber. ¿No puedo ocuparme yo? ¿Tú? ¿Ah? No te lo tomes a mal, Anouk, pero no eres la primera que me viene a la cabeza cuando pienso en alguien responsable. Y esto es lo último que me viene a la cabeza cuando pienso en un trabajo guay. Vale. Muy bien, espera, ¿qué dice mi móvil? Ah, ¿por dónde tengo que ir? Debería estar por aquí, ¿no? Dímelo. A ver qué dice el cacharrito. En un radio de 5 metros, ¿no? Para. Aquí no puede estar, porque se caería. Oh. No, tan fácil. Bueno, ¿dónde escondería yo algo si...? No lo habrás escondido entre los árboles, ¿no? Sí, claro, si tú no podrías trepar... Oye, si quisiera podría trepar. Me lo creo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno... ¿Cuántos minutos? 53. Bueno, tengo que ajustar un poco el grado de dificultad, pero el resto... ¿Y bien? Me gusta. ¿Sí? Me gusta mucho. Nunca había visto así a Philip. Su padre le pegaba cuando era pequeño. Lo siento por él. Pero eso no es excusa para lo que te ha hecho. Lo sé. ¡Dios! Me da tanto miedo equivocarme. ¡Es el padre de mis hijos! ¡Somos una familia! Lo entiendo perfectamente. Va a ir a terapia para superar sus traumas. La terapia es una buena idea a largo plazo. Pero ahora estás en peligro. Tengo que intentarlo. Tengo que darle a Philip otra oportunidad. Si no, me lo reprocharé el resto de mi vida. Sandra, por favor, por favor. Prepara una bolsa de emergencia. Con ropa, dinero, documentación... Por si vuelve a perder los estribos. ¿De acuerdo? Oh, menuda mierda. ¿Ensayar sin guitarrista? Sí, no sé. Perdón, ¿es aquí? Hola, Lena está en la consulta. No, si no venía a ver a Lena, venía a verla a usted. ¡Vaya! ¡Bienvenido al grupo! ¿Stefan? Anselm. Oli, el batería. ¿Estáis tocando? Pues yo me apunto. ¿Te has lavado los dientes? No, sí, me los he lavado. No, sí. Que sí, que sí. ¿Estás seguro? Sí. Ven aquí. Abre la boca. A ver esos colmillos de Drácula. Venga, a la cama.
orejas. ¿Orejas? Vamos a buscarlo. ¡Orejas! ¡Orejas! ¿Orejas? ¡Uy! ¡Me rindo, me rindo! ¿Papá? ¿Sí? ¿Por qué a veces tratas tan mal a mamá? ¿Por qué dices eso? Yo quiero a mamá. Bueno, vamos a ver aquí. ¡Ah! El sinvergüenza se había escondido aquí. ¡Lo tengo! Aquí está. Bueno, cielo. Y ahora a dormir. Pero a veces le haces daño. No vuelvas a decir eso, ¿vale? Pero... ¡He dicho que ya vale, Niklas! ¡Y ahora a dormir, Niklas! Hoy queríamos seguir con el cuento sobre el equipo de fútbol, ¿no? ¿Crees que Tony todavía tiene ese problema en las piernas? ¿Quieres que lo veamos? Vamos a ver. El número al que ha llamado está apagado fuera de cobertura en este momento. ¿Qué tenemos de cena? ¿Va todo bien? Sí, sí, perfectamente. Oye, me voy al Almir. ¿Te vienes? No. Yo como aquí. No digas tonterías. Hoy no hay nada caliente. A lo mejor Kirin puede prepararme algo. No, Kirin no tiene tiempo para cocinar. No, de verdad que tengo que irme. Venga, entonces, ¿te vienes o no? Ah, Francie, ¿puedes poner a enfriar un barril de cerveza para mañana? Una pequeña celebración electoral para darte las gracias. Me veo que estás muy seguro de las cosas, Leo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que no tengo hambre. Leo. Vamos, siéntate, por favor. Venga, siéntate ahí. Ese hombre no tiene vergüenza. Si yo fuera Vince, ya vería. ¿Qué harías? Entonces sabrías que hay novedades en la investigación. El incendio empezó en el pajar y ahí Leo no habría podido subir. Claro que habría podido subir. Soy muy ágil. Por Dios, Leo, déjate de bobadas. Ya se sabe lo que pasó. Acaban de llamarme. Los culpables se han presentado en comisaría. ¿Y quiénes le prendieron fuego? Oh, eso no lo sé. Solo sé que Leo no fue. O sea... que no incendié yo el granero. No. No, Leo, tú solo querías ayudar. Entonces ahora tengo mucha hambre. Y además vas a acompañarlo con una jarra, Leo. Invita a Tony. Como indemnización por tener la lengua tan larga. Sin ánimo de ofender, Leo. Pues, salud. Vaya, qué alivio. Sí, ¿qué me vas a decir? Bueno, pues... ¡salud, vecinos! ¡Salud! 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 Salud. Pues bebamos. Basti, ¿podemos irnos ya? ¡Basti! ¿Basti? ¿Tú quién eres? Ah, ven aquí. Ternerito, qué bonito. Hola.
Mira, aquí hay leche. Está muy rica. Bebe. Venga, bebe. Ten, ya. Así, así. Bien. Sí. Kirin, ¿no puedes dormir? GS es insolvente. ¿Cómo? Sí. No. Ahora tengo que devolver todo el material o revendérselo a otra persona o algo así. Vámonos a dormir. Hoy ya no hay nada que hacer. Todo saldrá bien. ¿Vale? Ya. Por fin tengo un rato para echar una mano y me los encuentro ahí durmiendo. Tú ocúpate de tu candidatura a la alcaldía. Déjamelo a mí, ya te lo he dicho. Buenos días. Creo que el ternero está mejor. Lo habéis conseguido. Yo no conseguí que bebiera. Conmigo bebió bastante. Cada 2 horas. Qué bien. Solo había que convencerle para que bebiera, ¿verdad? ¿Has podido? Estupendo. Un gran trabajo. Puedes ser responsable, Anouk. Sí. ¿Sabes qué? Te daré el resto del dinero que necesitas. ¿Qué? Claro. Gracias. De nada. Buenos días, cariño. Dormilón. Mira, el sol brilla. Te he hecho el desayuno. Tortitas. Vamos, levántate. Levanta. Vamos. No pasa nada. No te preocupes. Venga, piloto. Al baño corriendo a lavarte los dientes. Buenos días. Buenos días. Abuelo. Lena. Ya me he enterado de lo del granero de Vince. ¿De qué granero me hablas? Venga, olvídalo. Qué elegante vas. ¿Verdad que sí? Sí. Nos vamos a botar y a la vuelta iremos a comer moras. Traedme unas cuantas y hago mermelada. Aunque no pienso botar a Vince Hoover. No. Abuelo. Que los votos son secretos. La señora Scrame me ha dicho que Sosie Stribble tiene planes para las familias jóvenes. Y vosotros pronto seréis familia. Ay, abuelo. Tengo que irme a votar. Sí. ¿Mijaela? Hoy no puedo. Hoy tenemos que ir a votar y tengo... ¿Que estás ya en la consulta? Vale, pues voy para allá. Era mi matrona. Quiere que hablemos de las próximas citas. ¿Pero tenemos que irnos ya? Ya, me daré prisa.
Al principio, una vez a la semana. Vale. ¿Los martes a las 6? De acuerdo. Te llamaré para las próximas citas. Estupendo. Adiós, Katy. Adiós. Adiós. ¿Qué estás haciendo? En tu estado no puedes aceptar pacientes. Y yo aún tengo huecos libres. Podrías consultármelo a mí primero. Ah, sí. Y tenemos que hablar de los gastos de desplazamiento. ¿Gastos de desplazamiento? Yo vivo bastante lejos de Himmelsruh. Y si te pones de parto un domingo, un día de fiesta o de madrugada, tengo que cobrarte más. Puedo decirle a mi hijo que venga al mundo entre semana, no hay problema. Ah, pero no hará falta, porque ya no vas a ser mi matrona. Voy a buscarme una con corazón y comprensiva. No quiero una matrona que atienda a sus pacientes con temporizador. En ese caso, recibirás la factura por correo. Claro, mándala. Intuyo que necesitas una nueva matrona. Bingo. Oye, no queremos saber si es niño o niña, ¿verdad? Yo no, ¿tú sí? No, yo tampoco. ¿Estás seguro? Que sí. ¿Conduces tú? Pues claro, estás embarazada. Ah, esta chaqueta no me queda bien, me tira de la sisa. Vamos, tranquilízate, Shorty, te queda perfecta. Y no estoy nervioso. Shorty, oye, el señor Brandel del periódico local quiere hacer una foto de los dos antes de ir a votar, ¿te parece? Sí, por supuesto. Pero sin niño, ¿no? Vamos. ¿Te vas con mamá? Delante de las montañas, caballeros. De acuerdo. Y sonrían a la cámara. Sí, muy bien. Que gane el mejor. Que gane el mejor para Himmelsruh, ¿no? Oh, está muy activo. Como su mamá. ¿Seguro que no quieren saber el sexo? No. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿sí o no? Sí. No. ¿Qué? Pero... Vaya par. Bueno, tenemos que pensar en un nombre. Cierto, sí. Así sería más fácil preparar la habitación. Entonces... ¡Sí! Muy bien. Pues es un... ¿Sí? Sí. Niño. Enhorabuena. ¡Qué maravilla! ¡Genial! Sé que no os lo he puesto muy fácil, pero me alegro de haber reunido el dinero. Y cuando habléis de mí con mi madre, ¿podríais omitir el principio y la mitad y concentraros en el final? Sería un detalle. Un detalle. Hola. Buenos días. Ven aquí. Cuídate. Lo haré. Adiós. Que te vaya bien. Adiós, chicos. Adiós. ¿Aliviado? Un poco. Soy muy mal padre de acogida, en fin. Otros padres no se deshacen de sus hijos tan rápidamente. ¿Sabes lo que necesitamos? Un niño fácil. ¿Quieres tener un niño fácil? Sí. Franz, cuando quieres tener hijos no se pueden pedir por encargo. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? ¿Que por qué los niños son como son? En algún momento será un hermano mayor. Ah, ¿de quién exactamente? ¿De quién? De los muchos hijos que vamos a tener. No me digas. Sí, te digo. Nosotros... Bueno, la receta. Gracias. ¿Podemos hablar un momento de nuestra paciente común? Sí, claro. Te espero fuera. ¿Se han confirmado las sospechas? Sí, por desgracia. ¿Cuándo sale de cuentas? Dentro de 3 días. Bien, pues... Usted intente convencerla de que venga al hospital y yo organizaré la habitación. Bien. Al menos podemos protegerla hasta el parto. Sí. Mira, está totalmente desinflada. ¿Qué es lo que has hecho? Ayer salí a montar con Luke y montamos encima de una tabla.
Ah, mira. Pisaste un clavo. ¿Quieres sacarlo tú? Vale. Sí, muy bien. Lo has hecho muy bien. Voy a por las herramientas. Puedo ir yo por ella. Philip, yo... ¿Quieres abandonarme? ¿Y llevarte a Niklas? Solo quería estar preparada por si volvía a pasar. Tú no crees en nosotros. Cuando estuvimos hablando, estabas actuando. No, yo quiero que esto funcione, que seamos una familia, pero... ¿Pero qué? Ayer sujetaste a Niklas con tanta fuerza. Ya no puedo confiar en ti, Philip. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿De lo que piensas de mí? Yo soy un buen padre de nuestro hijo. Y si tú no lo entiendes, te... ¡No, papá! ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, me estás asustando. Niklas, creo que tu hermanita va a nacer ya. Tráeme el móvil, por favor. Vale. Así que dentro de poco me van a mimar dos hombres. Sí, te dejo que te hagas ilusiones. Tengo que contestar. Hola, Sandra. Justo quería llamarte hoy. Oh, comprendo. ¿Cada cuánto tienes contracciones? Sí. Vale, enseguida voy. Tranquila, sí. Mi paciente se ha puesto de parto. Tengo que irme. Pues llévate tú el coche. Gracias. Las apañaré yo para volver. Gracias, cielo. Adiós. Adiós. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Puedes? Sí. Hola. Ya he roto aguas. Nos vamos directamente al hospital, ¿de acuerdo? Sí. Yo te llevo. Venga, entra detrás. Tu mamá está bien. Tú no te asustes. Dentro de poco habrá nacido tu hermanita. Y hasta entonces puedes quedarte en la habitación de juegos del hospital, ¿vale? ¡Sandra! Dios mío, ¿ya estás de parto? Déjame llevarte. Podemos hacerlo solos. Me gustaría estar contigo. No quiero que vengas al hospital. Oye, los resultados deberían conocerse ya. ¿Es una buena o una mala señal? Vamos, tranquilízate. El presidente de la mesa electoral ya ha anunciado el resultado. Y seguro que ha ganado Vin. ¡Tonterías! Ha ganado Cersei. Soy optimista. Bueno, ¿qué puedo decir? Han sido unas elecciones muy reñidas. Y ha ganado Cersei. Por un voto. ¡Cersei! ¡Cersei! Aunque ahora tenga que compartirte con otros, me alegra muchísimo por ti. Enhorabuena, Cersei. Y el barril de cerveza que ha preparado Francie corre de mi cuenta. Gracias. 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 Queridos. Queridos vecinos. Dios, no sé qué. No sé qué decir. Gracias por vuestra confianza. Os. Prometo que no os defraudaré. Gracias. Gracias.
Está perfecta. Hola. Mi chiquitina. Gracias por todo. Faltaría más. ¿Y ahora? ¿Qué tienes pensado hacer? Tenía una venda en los ojos. No. Tenía que haber hecho algo hace mucho. Pues ahora mira hacia adelante y no atrás. Por ti y por tus hijos. Serás una gran madre para los dos. No tengo ni idea de cómo voy a hacerlo sin Philip. Puedo hablar con la trabajadora social del hospital. Seguro que puede ayudarte a encontrar una casa. Y tienes un trabajo maravilloso del que poder vivir. Su marido está esperando fuera, pero me imagino que no quiere verlo, ¿no? Es su hija. Tiene derecho a verla. ¿Segura? Sí. El alcalde y la primera dama en la granja Lola. Aquí estáis. Aún tengo que convencer a medio Himmelsruh. He ganado por un voto. Es increíble. Estoy muy contenta. Sí, creo que fue el mío. ¿De verdad? No sé cómo vamos a hacerlo ahora, pero al ver lo entregado que estás a la causa, no podríamos tener mejor alcalde en Himmelsruh. Es verdad, ¿no? Claro. Muchas, muchas gracias. Un momento, un momento. Entonces, ¿quién es ahora nuestro alcalde? ¡Es Sorcy! ¡Sorcy! ¿Cómo que no puedo devolver la madera? Mi cliente es insolvente y ya no la vamos a usar. No hace falta que sea tan maleducado. Oiga. Será imbécil. Hola. Hola. Hola, mi vida. Mi princesa. Oh. Sandra, ya me he apuntado a terapia. El psicólogo del hospital me va a ayudar. Me alegro de que quieras ir a terapia. Pero por ti. No por nosotros. Philip. Voy a buscar una casa para mí y los niños. No podemos vivir juntos en esa casa. Ahora no. Pero puedes ver a los niños cuando quieras. A cuidar siempre. Sí. Pequeñina. ¡Mamá! ¡Niklas! ¡Hola! ¡Qué mira, guapa! ¡Es tu hermanita! ¿La has visto? ¡Vaya! Dale la mano. Mira. La naricita. La misma que tú. Bueno, ¿qué?
qué? Tienes frente a ti al nuevo alcalde de Himmelstone. Vaya, enhorabuena. Gracias. Sorsi, tienes mucho trabajo por delante. ¿Que si tengo? Mi más sincera enhorabuena. Gracias. Sorsi, ¿vale? Tienes bueno, sueño. Me reclaman. Hasta luego. Voy a darle a Franz la feliz. Adiós. Yo claro. Voy a llevar a la niña a la cama. Vale, vale. Nos vemos, chicos. A celebrarlo. Esperad, esperad. Alto, alto, alto. Oh. Otra vez desde el principio. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me down. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. ¿Va todo bien? Ah, ese condenado juez. Ya me he gastado todo lo que tenía y aún quedan facturas por pagar. O sea, ¿que eres insolvente? No hay otra solución, tengo que revender nuestro terreno.